Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludamos en este bello día jueves que Dios nos regala aquí desde el pueblo de La Monera. Quiero mandar un saludo a todas las personas que día con día ven la misa desde YouTube o desde María Visión. Muchas gracias por estar aquí todos los días, por participar. Muchos de ustedes me dicen, me escriben que participan con mucho respeto en la misa, con mucha devoción. Se ponen de pie, se hincan, cantan, responden. Pues muy bien, los felicito que lo hacen así. Y sobre todo a los que están abiertos de su corazón, escuchando la palabra de Dios, a ver qué me va a decir hoy el Señor a mi vida. Vamos a seguir pidiendo por todos los enfermos aquejados por esta pandemia, que Dios los cuide y nos cuide a nosotros también. Bienvenidos todos. Comenzamos. Muy buenos días tengan todos ustedes, así como todos los días nos unimos para pedir por una diócesis en los días ordinarios en los que pedimos por una de ellas en México, pues hoy vamos a pedir por la diócesis de Cuautitlán, este pueblito donde nació San Juan Diego, fíjense nomás que casi le tocaba en la fiesta de San Juan Diego. Vamos a pedir por toda la gente que nos ve en ese municipio del Estado de México. Sí, es un municipio, ¿verdad? Un municipio del Estado de México que se llama Cuautitlán. Un saludo a toda la gente que nos ve y nos escribe desde ese municipio del Estado de México. Pedimos por su obispo, el señor obispo Guillermo Ortiz Mondragón, por todos los sacerdotes que ahí trabajan, que tratan de ayudar a las personas, y por todos los fieles laicos que siguen estas transmisiones. Muchos de ellos nos están viendo en este momento. Quiero pedir también hoy, como todos los días pedimos por un país, vamos a pedir hoy por San Salvador, así se llama como el patrono de este pueblo. El patrono de este pueblo es San Salvador, ese Cristo que ven atrás de mí siempre, muy hermoso. Y bueno, pues vamos a pedir por este país muy pequeñito de Centroamérica,
San Salvador. Pedimos por todos los que allí viven, por Cuautitlán, y vamos a pedir hoy por las personas que nos ven desde Japón. Fíjense nomás, ¿eh? Todos los días pedimos por un país fuera de América, que a mí me sorprende que alguien nos vea en Japón, pero por allá andan algunos latinos y dicen, vamos a ver la misa en español. Pues pedimos por todos ustedes. Comenzamos nuestra misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Despierta, Señor, nuestros corazones para que preparemos los caminos de tu unigénito, de modo que merezcamos por su venida poder servirte con renovado espíritu, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Yo, el Señor, te tengo asido por la diestra, y yo mismo soy el que te ayuda. No temas, gusanito de Jacob, oruga de Israel, que soy yo, dice el Señor, el que te ayuda. Tu Redentor es el Dios de Israel. Mira, te he convertido en rastrillo nuevo, de dientes dobles, triturarás y pulverizarás los montes, convertirás en paja menuda las colinas, las aventarás y se irán con el viento, y el torbellino las dispersará. Tú, en cambio, te regocijarás en el Señor, te gloriarás en el Dios de Israel. Los miserables y los pobres buscan agua, pero es en vano. Tienen la lengua reseca por la sed, pero yo, el Señor, les daré una respuesta. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré que broten ríos en las cumbres áridas y fuentes en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque y el yermo en manantiales. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos. Plantaré juncos en la estepa, cipreses, oyameles y olmos, para que todos vean
y conozcan, adviertan y entiendan de una vez por todas que es la mano del Señor la que hace todo esto, que es el Señor de Israel quien lo crea. Palabra de Dios. Bueno es el Señor para con todos. Bueno es el Señor para con todos. Dios y Rey mío, yo te alabaré. Bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Bueno es el Señor para con todos. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo, que la tierra se abra y haga germinar al Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos exige esfuerzo, y los esforzados lo conquistarán. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren creerlo, él es Elías, el que habría de venir. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Este dicho por Jesús, que parece un dicho repetitivo,
Pues no, tiene un fondo muy importante. Dice, el que tenga oídos que oiga. ¿Cómo ven ustedes? Y el que no tenga, pues todos tenemos oídos, pero esta frase le queda muy bien. No sé si ustedes tienen un niño caprichudo o una niña caprichuda en su casa. Yo creo que sí, porque hoy últimamente los papás ya no son papás, ya son argüenderos o son criados de sus hijos. ¿Verdad que sí hay muchos criados de sus hijos, papás ahorita y mamás, que hacen lo que el niño dice o lo que la niña dice? Y yo he visto muchos niños berrinchudos que cuando la mamá le llama la atención, el niño muy listo le hace así. ¿Han visto algún niño berrinchudo que se tapa las orejas para no escuchar algo que no le conviene? Son listos los niños, y si los papás no se ponen listos, son más que ustedes. Mucho cuidado. Los niños también tienen que escuchar. Pero lo peor es, bueno, el niño inocentemente se tapa sus orejas porque no quiere oír algún regaño. Él lo hace inocentemente. Pero nosotros los viejos no nos las tapamos, pero no oímos. Nomás oímos y decimos, ¡ay, qué bonito habla el padre Arturo, pero no le hago caso! ¡Cómo me gusta cómo nos dice el sermón, pero no le hago caso! Me encanta escuchar a tal sacerdote en YouTube, pero pues nomás lo escucho, ¿no? Y tomo lo que me conviene. Y lo que no me conviene, así hay mucha gente de la que hoy habla Jesús. El que tenga oídos que oiga, dice Jesús. Así que hay que abrir los oídos para que esto entre al corazón y nos cambie desde adentro. Desde adentro, las personas vamos a cambiar cuando cambiemos de adentro, no afuera. Podemos cambiar una conducta, pero si el corazón lo tenemos lleno de odio, de envidia, de rencor, pues nomás aparentamos que cambiamos, pero no cambiamos. El cambio tiene que venir de adentro, del profundo, de lo profundo del corazón, de la mente, cambiar y decir, es cierto, estoy mal, lo reconozco, voy a luchar por ser distinto. Bueno, fíjense lo que dice Jesús. Dice, Jesús ensalza a Juan el Bautista, ¿no? Lo ensalza, dice. No hay otro hombre, dice, más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Pero ese es otro tema. Hoy no me voy a referir a eso, lo vamos a dejar para cuando celebremos a San Juan. Que era su primo, por cierto, ¿verdad? Su tía, yo creo que quería mucho Jesús a Santa Isabel y decía, no, mi tía, me cae muy bien mi tía. Le voy a echar unas flores, ¿no? A Santa Isabel. Pero bueno, vamos a ver ahora lo que dice Jesús. Dice, el reino de los cielos exige esfuerzo y los esforzados lo conquistarán. Esta frase va con dedicatoria a muchos hermanos separados, que ellos dicen que no se necesita nada para irse al cielo. Dice el Evangelio, dice la gente que se aprovechan de una frase que dijo San Pablo, de que habla de en la carta a los romanos, donde San Pablo habla de que la salvación, de que Cristo ya murió y ya no se necesita nada porque la gracia de Cristo nos salva. Pero eso está mal interpretado. Ya llegaremos un día en el curso bíblico que les estoy dando a esa parte de los romanos y vamos a descifrar bien lo que San Pablo quiso decir, no lo que algunas personas quieren que diga, que es muy diferente. Vamos a ver lo que Jesús dice. Dice, el reino de los cielos exige esfuerzo. Estaba con dedicatoria porque yo tengo unas señoras por ahí y unos señores, más señores, ¿eh? A mí me causa, pocos hombres me escriben porque pues pocos hombres ven la misa, casi siempre las mujeres son más piadosas que los hombres. Entonces yo sé siempre, miren, si ustedes no están viendo aquí las que me acompañan, pero ¿cuántos hombres creen que hay ustedes ayudándome? Dos, bueno, tres, contra como unas 15 mujeres. Y así siempre es en la iglesia. Todos los grupos de la iglesia, todas las asociaciones, movimientos de la iglesia, el 90% son mujeres y a veces el 100%. Por eso, pues a mí me escriben también más mujeres. Por eso una señora me dijo que yo les echaba mucho malo a las mujeres. Pero es que no es que les eche malo, es que es inconsciente. Como tengo mujeres enfrente, pues más les echo porque pues son las mujeres las que vienen, pero también los hombres, estamos igual, hacemos las mismas tonterías, nos equivocamos hombres, nos equivocamos mujeres, discúlpenme mujeres si alguna vez les he cargado la mano,
pero pues son las que vienen, por eso. Pero se los digo con mucho cariño, de verdad, no es ofensa. Se los digo porque las quiero, porque quiero que sean verdaderas hijas de Cristo, hermanas de Cristo y hijas de Dios. Por eso lo hago. Vamos a ver aquí esta frase que les digo, que va con dedicatoria a los hermanos separados, que dicen: ¿para qué comulgar? ¿Para qué ir a misa? ¿Dónde dice que tengo que bautizarme de niño? ¿Dónde dice que tengo que ser caritativo? ¿Dónde dice que yo tengo que hacer esto, prender veladoras? ¿Dónde dice que hay procesiones? ¿Dónde dice que yo tengo que ir a...? Todo eso que nosotros los católicos hacemos, algunas personas, incluso católicos ignorantes, lo critican. ¿Para qué? ¿Para qué hago eso? Mejor, y hay mucha gente muy lista, dice, mejor, pues ya cuando esté viejo, ya cuando esté enfermo, entonces me voy a arrimar a la iglesia. Ya cuando esté muriéndome, pues me traen al padrecito para que me dé todas las bendiciones e irme al cielo. No. A lo mejor le toca la suerte de que el padre pueda ir, pero eso no quiere decir que se vaya a ir al cielo usted directo. Lo que el Evangelio habla hoy es el esfuerzo. Dice, el reino de los cielos exige esfuerzo. ¿Cuántas veces se han esforzado ustedes en la iglesia? Muchas veces. Yo veo aquí en los pueblos cómo la gente viene y limpia las bancas, trapea la iglesia, traen flores, limpian, se cooperan para comprar la cera, para comprar las flores, vienen a adornar, la gente anda pintando sus capillas, andan construyendo como se puede. Y una persona que solamente le interesan las cosas del mundo, los ve como tontos, ¿verdad que sí? O sea, los han visto como tontos. ¿Cuánto te paga el cura por ser catequista? A ver, ¿cuánto te paga el cura por ser ministra? ¿Cuánto te pagan por leer ahí en misa? ¿Cuánto les paga por ayudarle al padre en misa a los monaguillos? Si se fijan que hay gente que todo es dinero, dinero y solo dinero. Y si no hay dinero, no, pues ¿yo qué voy a ir? Yo tuve una vez un caso, déjenles platico, aquí estando en confianza. Allá donde yo estaba antes, en el santuario, pues toda la gente que me ayudaba eran voluntarios, ¿no? Más voluntarias, eran siempre mujeres más que hombres. Y una vez llegó una señora, sin saber que yo estaba ahí oyendo, y le dijo a una que me ayudaba, le dijo, oiga, ¿y cuánto le paga el padre aquí por ayudarle a esto? No, pues no me paga el padre, pues yo lo hago por gusto. Ay, dice, no, pues entonces yo quería trabajo, pero pues si no le paga, pues ahí nos vemos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a veces estamos buscando servir a Dios a cambio de un pago siempre. Claro que la iglesia tiene que pagar a algunas personas que tienen que estar de planta, pero todo el trabajo voluntarioso en la iglesia es gratuito. Pero ¿qué hay de fondo? ¿Por qué una mujer o un hombre que está viendo la misa es capaz de ir a su iglesia y donar su tiempo y dar pláticas y atender niños y preparar las velas y las flores y el adorno y la pintura y preparar un andador para llevar a un santo a pasear, una peregrinación y comprarse un uniforme y todo? ¿Por qué? Porque en el fondo está pasando lo que dice el Evangelio hoy, el esfuerzo. ¿Cómo un sacerdote es capaz de dejar a su familia para entregarse de lleno a esto? Porque el esfuerzo está en el fondo, no por dinero. Yo no me ordené sacerdote por dinero. Si yo quiero dinero, me salgo. Yo me pongo a hacer muchas cosas que sé y me hago millonario. No porque esté aquí soy millonario. No, ni esperanzas. Aquí hay un fondo muy importante que dice: el reino de los cielos exige esfuerzo. Y dice aquí: y los esforzados lo conquistarán. Así que, señora, usted que está viendo la misa, usted, señor, que nunca se ha esforzado por nada, no va a conquistar el cielo usted. No se haga el que no sabe lo que le estoy diciendo. Yo les agradezco y los felicito a todos los que se esfuerzan. Yo veo cómo preparan sus temas, cómo buscan la manera de sacar adelante una fiesta de un santo, flores, adornar, quitar, comprar, los manteles, lavarlos, todo lo que hacen, no solamente aquí en La Moneda, sino en todos los pueblos que me corresponden y sé que en muchos lugares más. Así que Dios les premiará ese esfuerzo, como a mí también y como a todos los que nos esforzamos, ¿no?
Una persona dirá, ay, ese padre, ¿para qué tantas misas en YouTube? Me estoy esforzando y aunque a veces ando enfermo, a veces tengo mucho compromiso, pero nos esforzamos tanto. Ustedes ven aquí la gente que me ayuda, ellos dejan todos sus quehaceres por venir a ayudarme para que la misa salga hermosa. No perfecta, porque pues nos equivocamos, no somos actores. Porque luego dicen, ay, el padre se equivocó. Pues no somos actores, señora, discúlpenos. Somos cristianos, buenos cristianos como usted. Estamos tratando de hacer un gran esfuerzo. Bueno, pues muchas felicidades a todos los esforzados, ¿eh? Dios les premiará con la vida eterna. Y a todos los flojos, vividores, que no ayudan en nada en el reino de Cristo, pues ¿qué les debe Dios? Pues nada. ¿Y se van a ir al cielo? Pues ahí pregúntense a ver si se lo merecen. Pregúntense y respóndanse. Y verán que se van a asustar. Pedimos a Dios por todas las personas que trabajan en sus parroquias con mucho cariño y con mucho esfuerzo sirviéndole a Cristo. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones en este bello día que Dios nos regala. Vamos a decir, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que la Iglesia sea en medio del mundo el signo que manifieste a todos los hombres la presencia de Dios, oremos. Para que por la venida del Señor se realicen las grandes esperanzas de los hombres y nazca un mundo mejor, oremos. Para que el ejemplo y la intercesión de Santa María, que con su inocencia reparó la culpa de Adán y con su fe culminó la fe del patriarca Abraham, afiance la fe de los que vacilan o dudan. Oremos. Para que en las pruebas y dificultades de la vida nos sostenga siempre la esperanza de la venida salvadora del Hijo del Hombre. Oremos. Todas estas intenciones, Señor, y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. En la espera de que vengas, oh Señor, preparamos esta ofrenda bajo el sol que nos anuncia la pronta llegada tuya. Preparamos nuestro corazón con el trigo y el trajín de una jornada, con el vino, la alegría y el amor. Toma nuestras sacrificio de alabanza, que sean gratos a tu corazón. Y recibe, oh Dios, mi vida, te la traigo aquí rendida y transfórmala según tu amor. Y recibe, oh Dios, te la traigo aquí rendida y transfórmala según tu amor. En la noche que aún cubre nuestro mundo, preparamos esta ofrenda de oración. Con el pan y el vino entrego, Señor, todo lo que tengo, mi dolor, mi gozo y mi canción. Y recibe, oh Dios, mi vida, te la traigo.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos tomados de los mismos bienes que nos has dado y haz que lo que nos das en el tiempo presente para aumento de nuestra devoción se convierta para nosotros en prenda de tu redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando gozoso su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección.
Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos un saludo de paz. Él es Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Les invito a hacer la comunión espiritual como aparece en pantalla y nos acompañen con el canto de la Sagrada Comunión. Convertidas por amor en tu cuerpo y en tu sangre.
Y tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro apoyo en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy, como todos los jueves, tenemos nuestra lección bíblica a las 7 de la noche. No se lo vayan a perder. Todos los lunes y jueves, 7 de la noche. Alguna vez lo interrumpimos porque subimos que un café católico, que una cápsula, que un anuncio, pero procuramos que sigan las lecciones lunes y jueves. Aprovechenlas. Nos cuestan mucho trabajo hacerlas, estudiarlas, editarlas, subirlas a YouTube. Ojalá que les sirvan. Bueno, les van a servir. Disfrútenlas por orden y con calma, porque hay unos que no llevan orden ni tampoco calma. Y por eso, pues, a veces no les vamos a entender. Bueno, pues nos vemos mañana, si Dios quiere, en misa, como todos los días. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un excelente día jueves. Hasta mañana. Que me quede.